Hello, hello. Hello, people. How are you today? Hello. So, Tuesday 29, yes, Tuesday 29. Oh, no. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, people. Okay, I'm ready. Estaba guardando todo lo de la clase anterior. Corriendo del otro aula para acá. How are you people? ¿Cómo está el calorcito allá en Sonsococo? Está rico, como siempre, profe. Rico como siempre, ¿no? Espera, cuando viene a traer un poco, te viene a dar una paseada por la Ah, playa. no, si me invitas a subirme a un barco, sí, mira, no sería chivo. Hay que gestionar eso. Vamos a ver si está neto aquí. Ah, neto, Sí, neto, neto, neto. neto se las puede ir. Bárbaro. Hola, hola, Ajá, teacher. él es mi jefe. Mañana voy para uno, mañana voy para uno. Híjole, ah, hecho Hay que lo para pongan. allá. Solo que me suban amarrado, colgado. Nombre, ahí le damos chance.
Allá hay escaleras, teacher, no se preocupe. Ajá. Ah, bueno. Plush, un solo al agua. Hombre, al agua. No, hombre, ahí lo vamos a poner a Arnel. Safety freeze. Ok. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Marcia. Hello, how are you? Where have you been? Long time no see. Sí, ya habían dado algo. Perdida, pero aquí estoy. Okay. Okay, people, let's get started tonight. I'm going to take the first attendance of the evening. So, please turn on your cameras and respond. Abel Santa María. Abel, nunca te hemos visto, fíjate. Present. Sí, alguna vez has encendido la cámara. Al rato la voy a encender. Al rato. Requisito, chacho. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. ¿Dónde está? Good evening. Okay, miren, Alison hasta suéter estaba ahí. Es que vengo llegando. Ah, vaya. Y todo con calor. Y Alison ahí en su aire acondicionado. No les ha contado que ya viven en ataque. Con la puerta abierta. Andrea Margarita Teras. Present, teacher. Okay, welcome. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Okay, welcome. Claudia Raquel Córdoba. Claudia Raquel no ha entrado. Consuelo Saraí Rivas. Presente, teacher. Hey, welcome. Marcia Cristina Concepción Morales. Presente. Okay, good to see you again. Dennis José Enríquez. Presente, teacher. Okay. Ernesto Antonio Martínez. Good evening, present, teacher. Good evening, Ernesto. Franklin de Jesús Cortés. Ya no apareció. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good evening. Good evening, Hernán. Welcome. Alejandro Humberto Mendoza. Good evening, teacher. Present. Okay, good evening. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Okay, Irma. The personal session is with you, Irma, okay? What? The personal session. Oye, al final nos te quedas 10 minutes. Okay. Al final de la clase. Okay. Okay, Marina Elizabeth García. Presente, good evening. Okay, good evening. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Hey. Paola Nereida Pineda. Good evening, present. Good evening, Paola. Roberto Antonio Arevalo. Good evening, profe. Good evening. Vilma Elizabeth García. No sé si me escribió por ahí, pero dijo que iba a estar conectada, pero tampoco. Ah, pues. Vilma, Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Okay, welcome. Douglas Stalin Peña. Good evening, teacher. Good evening, Douglas. Y Gerson Edenilson Monterrosa. Good evening, present. Good evening, Gerson.
Okay. Teacher, teacher, ya estoy acá en clase. ¿Quién? Claudia. Claudia Raquel. Present. Okay. Welcome, Claudia. Very good. Solo Vilma que dijo que no iba a estar. Perfect. Let's see. Last night I gave you some sentences to translate into English, right? Questions actually to translate into English. ¿Qué pasa aquí? Pues ahora. Mejor así. Mejor así. Vamos a ver. Question. How do you say in English? ¿Qué haces el sábado por la tarde? Vamos a preguntar a Paola. How do you say in English? ¿Qué haces el sábado por la tarde? What do you do on Saturday afternoon? What do you do on Saturday afternoon? Very good. Very good. That's right. What do you do on Saturday afternoon? Perfect. Thank you. A ver, Paola. Pasa la pelotita, Paola. Douglas Peña. Douglas, look at this question. ¿Con qué frecuencia vas a la bodega? Okay. How often do you go to the warehouse? Warehouse. Yes, perfect. How often do you go to the warehouse? Pass the ball, Douglas. Yesenia. Yesenia. ¿A qué hora tienes la cita con el gerente? What time do you? How the appointment with the manager? Perfect, ¿verdad? Good. Por ahí algunos me dijeron que habían encontrado otra palabrita para cita, ¿verdad? Pero que esa no aplica aquí, a menos que sea el manager, sea el boyfriend. ¿Verdad? Y la palabrita es date, ¿verdad? Date es una cita, pero más con un sentido romántico, ¿verdad? Una cita así como de negocios, una cita como de ir al médico, es appointment. Appointment. Very good. Pass the ball. ¿Quién era? Yesenia, ¿verdad? Sí. Pass the ball. Alejandro, ¿qué día vienen los contadores? What day do the accountant come? Accountants. Remember, it's plural. Come. Perfect. Very good. Pass the ball. Gerson, ¿cómo haces el reporte financiero? How do you do the financial report? The financial report. Okay.
también y quizá es un poco más un poco preferible utilizar en vez de do, make. Make. Ok. Pass the ball, Gerson. Mauricio Emilio. Mauricio, ¿por qué ellos trabajan el domingo? Why don't they work on Sunday? Yes, very good, very good. Let's continue with no, you, Mauricio. Escoge el siguiente. Nuestro amigo Roberto. 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 Sí, ahorita. Sería donde compran ustedes la materia prima, ¿verdad? Exacto. Where do you buy in the raw material? The raw material, yes. Perfect. Pass the ball, Roberto. Hey, Claudia. ¿Cuál Claudia? Tenemos Mena. Claudia Mena. Okay. What do you do need for the meeting? What do you need for the meeting? Yes. Hey, very good people. Very good question. Bueno, déjame pasar. Y el que se quite todo eso. Gato. No, no es el. Pues no me aparece. No, no quiero traducir. Oh. Aquí es. Oh. Idioma. Ahora sí. English. Ahora que desaparece. Sorry. Ok. Arrendémoslo un poquito. Profe, disculpe. Hola. Voy a desconectar la cámara ahorita, voy a hacer una llamada de trabajo, ya me conectaré. Ah, vaya. Vamos a creer que son de trabajo, está bueno. Sí, en serio. Yo estoy, estaba compartiendo. Aquí está. Bien. Vamos a practicar entonces the pronunciation of these questions, okay? So please repeat after me. What do you do on Saturday afternoon? What do you do on Saturday afternoon? Okay. How often do you go to the warehouse? What time do you have the appointment with the manager? What day do the accountants come? What day do the accountants come? How do you make the financial report? Why do they work on Sunday? Where do you buy the raw material? Where do you buy the raw material? What do you need for the meeting?
What do you do? Meeting. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Estamos. Muy bien. Entonces, bueno, ayer vimos esto, ¿verdad? Present simple WH questions. Vimos las preguntas que también se llaman information questions o WH questions. No, vimos algunas palabras de pregunta, ¿no? Es lo primero que va en estas preguntas, la question word o la WH word, ¿no? Quizá que hay una que no hemos mencionado. Vimos who, what, when, where, why, how often, y how much. How much. ¿Verdad? ¿Saben qué es how much? How much. ¿Cómo? ¿Cuánto? Muy bien. ¿Cuánto? Y bien. Luego vamos a ver esto tal vez, ¿verdad? How many. How many. How many. How many es cuántos, cuántas. Y how much es cuánto, cuánta. ¿Ya? ¿Cuánto? En español solo cambia una letrita, pero en inglés. How much. Cuánto, cuánta. How many. ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Ya? Ok. Luego vimos que lo que sigue después del question word, en este caso, donde hemos visto, es el auxiliary. El auxiliar do, ¿verdad? En este caso. Visto solo con do. Recordarles que usamos do con los pronombres I, you, singular, you, we, they, en plural. Y por último, que el verbo va en su forma básica. ¿Okay? En su forma básica. Esto es lo que vimos ayer. ¿De acuerdo? Y lo que practicamos con esas preguntas que hicieron. Bueno, antes de pasar a la otra parte, hay unas preguntas ahí en el material, en el book, que hay que... hagamos eso antes de pasar. ¿Verdad? A ver. Son estas. Ok, esta, ¿no? Tenemos acá la respuesta. I have to write a report about the production every Friday. Tenemos aquí respuestas. Lo que se nos pide es crear una pregunta para cada respuesta. Ustedes deciden qué quieren preguntar. Los voy a dejar en esa libertad, ¿no? I have to write a report about the production every Friday. I work in the blue building. Maria and I start working at 10 p.m. We design and others create the new product. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Creen una pregunta basada en la respuesta. ¿Verdad? Para que... les cueste menos, los voy a poner en grupo. Dos, tres cabezas piensan mejor que una. Ok, vayan a los grupos y hagan ese trabajo. ¿Ah?
las preguntas de esa página del material. See you in around 10 minutes.
es el edificio? ¿Qué color es el edificio donde trabajas? What color is the building? What color in the building where you... Bueno, creo que por cómo vamos a formar este, la estructura, no se podría usar el toast. Building en verbo, ¿eh? Una segunda. ¿Cuál? Ah. Porque podría usar todo. ¿Entonces? Que... Pregunta. Ajá, tendría que ser pregunta. Ajá, la pregunta. Pregunta, ¿qué? Sí. Okay. Entonces sería: ¿A qué hora? ¿A qué horas María y tú comienzan a trabajar? Sería, ¿a qué hora María y yo? No, y tú, porque le está preguntando. ¿A qué hora ustedes? Ah, también. Ajá. ¿A qué hora ustedes trabajan? Trabajo en el azul. Sería, ¿dónde? ¿Cómo dijiste? La traducción de la voz es, trabajo en el edificio azul. Entonces, ¿cómo, en qué edificio trabaja? ¿Hola? Ahí, pues, la pregunta pienso que le podemos poner en...
digamos, el nuevo producto. Ajá. What do we do? ¿Cuál dice? Como que, ¿qué hacemos? No sé, pero... ¿Qué sería what? What do we do? Estamos listos, le vamos a decir. Sí, la de... Es que la otra, la tercera, nosotros diseñamos y creamos otros. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Así es, diseñamos y otros crean el nuevo producto. Bueno, pero quedémoslo así. A ver, cuando... Porque no escogí ahí el teacher. Nosotros diseñamos y otros crean un nuevo producto. ¿Qué se podría aplicar ahí? Quiero ver. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde? Estoy viendo eso, lo que me cuesta. Pero bueno, si quieren la practicamos por las preguntas en inglés y en español. Está bien. Sí. Bueno. La primera es when do you have to write the report? The report. When do you have to write the report? I have to write a report about the okay, welcome back. Bien, a ver, como trabajaron en equipo, quiero que uno, tal vez uno de cada grupo, ¿verdad? Me escriban la oración, una de las, bueno, las preguntas que hicieron. Pero vaya, déjenme. En la primera, le voy a pedir a Abel, Alejandro, Allison, Andrea, Claudia, Raquel y Gerson. Abel, Alejandro, Allison, Andrea, Claudia, Raquel y Gerson. Escríbanme en el chat la pregunta, la primera pregunta. ¿Verdad? En la primera situación. Todos le mandamos la respuesta de la primera, ¿verdad? Sí, los que mencioné, ¿verdad? Okay. Así.
solo. Ahí pueden ver ustedes también. Faltan tres, me faltan tres. Ahorita lo pongo, ahorita. Okay. La primera situación es, I have to write a report about the production every Friday. Dice el grupo de Andrea, dice, when do you have to write your reports? Okay, I have to write a report about the production every Friday. Muy bien, sí. What do you do on Friday? Pregunta, la pregunta que pone Gerson. What do you do on Friday? I have to write a report about the Hey, muy bien. Alejandro Humberto puso, what do you do at work on Onda? On Friday. Bye, okay. See. What do you do at work on Friday? I have to write a report about the production every Friday. Oh, okay. Alison puso, what do you do? Tal vez era, no, not what do you do Friday? Ahí quizás habría que agregarle, what do you do Friday at work? At work. Así sería en el grupo, como escribí ahí. What do you do Friday? What do you do Friday at work? What do you do on Fridays at work? Uso Irma, okay. What do you do at work on Friday? Okay, muy bien, muy bien, muy bien. Puedo participar en otra, a ver si es que me parece también que podría hacer. ¿Otra que no está aquí? Una respuesta. ¿En la misma número uno? Sí, sí. Ok, ok. Esa. Vamos a ver cuál. How often do you write the production report? Sí, encaja también, encaja. How often do you write the production report? I have to write a report about the production every Friday. Encaja, claro. Isabel, como que no está la estructura completa de una pregunta. Bien, vamos a ver ahora. Voy a pedirle a otro del grupo, de cada grupo. Claudia Noemí, Douglas Stalin, Irma Iris, Ernesto Antonio, Marcia Cristina y Vilma Elizabeth. Escríbame la pregunta número 2. Ajá, Douglas pone, where do you work? Teacher. Hola. Hola, fíjese que acabo de entrar. Ay, 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 ok, ok, ok. Sí, no, con mucho gusto. Ah, pero usted, ah, no, esto no es la tarea era otra cosa, es cierto. Sí, la tarea se la mandé, sí. Sí, sí, sí. Ok, vaya alguien del grupo, ¿qué grupo era? El grupo donde está Vilma. Creo que de mi grupo era. Estaba con Gerson.
Y Yesenia, vaya. Alguien de ustedes escribe entonces. Vale, entonces, I work in the blue building. Where do you work? Where do you work? Vaya, se coman el signo de interrogación. Piensen con mayúscula las preguntas. Where do you work on Tuesdays, Irma? Bueno, no dice nada de Tuesdays, pero... Otro pone, what color is the building? Is the building where you work? Oh, okay, I work in the blue building. What building do you work? Está bien la pregunta esta, what building do you work? Le faltaría in. What building do you work in? ¿Verdad? Esa me la puso Ernesto. Nosotros queríamos usar, pero no decidimos para ver si no sabíamos si estaba bien. Lo de which. El IN. No, porque building es edificio. Ese no es verbo, ahí es el edificio. Pero el perdón, bueno, lo que yo les digo es que... sí, para preguntar, ¿en qué edificio trabajas? Podríamos usar which. Oui. Perdón, no entiendo. Which. También. The which or what está bien. Pero al final hay que agregarle in. What building do you work in? ¿Qué, en cuál edificio tú trabajas? Where do you work? Where do you work? Okay, very good. Vamos con la número 3. ¿Verdad? Pueden ser ahora Consuelo, Mauricio, Roberto, Paola, Marina, Yesenia. Dígame la pregunta número 3. What time do you work? Sí, aunque quizás no queda muy claro porque ahí habla de comenzar a trabajar. What time do Maria and you start work? Start working. Vean, aquí usa working, start working. Sería mejor. What time do we start our work? What time do you start to work? También. Do you start to work? Okay. What time do they go to work? El problema es que el verbo ahí es start, no go, no va, no está hablando de a qué hora se va a trabajar, sino que ahora comienza a trabajar. What time do they start work? Do they start working? Sería mejor. What time do you start to work? What time will we start work? Aquí se me fueron al futuro. ¿A qué hora comenzarán? Comenzaremos a trabajar. Y está hablando del presente. Es mejor, quizá de todos, what time do you start to work? O poner, what time do you start working? What time do you start working? Okay. Next, please. Hernán, Alejandro, Allison, Andrea, Claudia y Gerson.
Hernán, Alejandro, Allison, Andrea, Claudia y Gerson. Sería la 4. Yes, 4. We design and others create the new product. What do you do work? What do they make in their work? What do they do at your job? What do you do at work? Now, un poco complicado. Ahí veo que, what do you need for them? No, estamos en la 4. How do you do the process, the fabric? Fabric es tela. Fábrica es factory. Ok. Quizá aquí voy a aprovechar para enseñarles. Porque esta sería fácil, por ejemplo, preguntar ¿quién diseña los nuevos productos? Queremos preguntar. A ver, le voy a dar esto. ¿Cómo preguntarían eso? ¿Quién diseña los nuevos productos? Who designs the new product? Ah, very good. And who designs the new products? A new product. Vean esa pregunta. Who designs the new product? ¿Qué tiene de diferente esa pregunta a lo que hemos visto hasta hoy de cómo hacer este tipo de? Anything. ¿Nada? La S. No, la S. Ah, la S. Una cosa que tiene diferente. Ah. Vea el verbo. El verbo está diferente. ¿Qué más? ¿Hay otra cosa que? No está el sujeto ni el auxiliar. Ya. Ni el sujeto ni el auxiliar. Sí, sujeto. ¿Por qué no hay un sujeto? Porque es una pregunta general. Es lo que está preguntando. ¿Quién? Exacto, es lo que estoy preguntando. ¿Quién? ¿Quién, verdad? Es el sujeto, lo que estoy preguntando. Lo que me falta. ¿Quién? Ok, por eso no hay sujeto. Y no hay, alguien lo mencionó ya, auxiliar. ¿Ya? Si hiciéramos esta pregunta en la estructura que hemos visto, debería de ser who do design the new product, ¿verdad? Pero las preguntas con who son totalmente diferentes. Pregunto, ¿quién
hace algo, esta es la forma. El verbo va siempre en tercera persona y no utilizamos auxiliar. ¿Verdad? ¿Quién trabaja en el edificio azul? En la número 2, ¿cómo haríamos esa pregunta? De acuerdo a esto que les acabo de mencionar. Who works in the blue building? Who works? Ajá. In the blue building. Correcto, ¿verdad? Who works in the blue building? Muy bien, así quedaría esa pregunta. ¿Cómo preguntaríamos quién comienza a trabajar a las 10 p.m.? En la número 3. Who starts working? Working at 10 p.m. Who starts working at 10 p.m.? ¿Ya? ¿Cómo preguntaríamos en la número 1? ¿Quién tiene que escribir un reporte todos los viernes, cada viernes? ¿Quién? Oigan. Sí, pero más exactamente, ¿quién tiene? Ajá. Who writes a report every Friday. Vamos a ver, no me acuerdo si lo hemos mencionado, pero si no, ahorita lo mencionamos. ¿Cuál es la tercera persona de have? ¿Alguien sabe? Has. Correcto. Has. Diferente. Recuerden, yo creo que eso sí lo vimos cuando vimos la tercera persona, ¿verdad? En este caso, have era diferente. Es has. Have es has. Who has to write a report every Friday? Entonces, la clave es, recuerden, el verbo va en tercera persona. Singular y no lleva auxiliar. Vean. Esta que está acá, esta es mal, está incorrecta, ¿verdad? Esto como un mal ejemplo. ¿Okay? Entonces, estas son las preguntas con who. Pregunta de información con who. Esta es la manera de hacerlo. ¿Alguna pregunta con esto? Solo son preguntas con who. Tienen esta estructura. Dime, Hernán. Sí, una pregunta. Me he quedado todavía, ¿cómo que se llama? Analizando de que prácticamente cuando lleva, o sea, en este caso que estamos aplicando el who, no lleva, o sea, el sujeto, o sea, reemplaza al sujeto y va en tercera persona. ¿Y esa hay alguna regla, teacher? Esa es la regla. Esa es la regla, ajá. Esas dos prácticamente. Sí, claro. ¿Por qué no lleva sujeto? Porque si yo le digo, ¿quién trabaja en el edificio azul? El sujeto es eso, pues, lo que yo estoy queriendo averiguar. ¿Quién? Ajá. Se contesta con sujeto. Exacto. El sujeto es la respuesta. Ah, ok. Ok. Ajá. Entonces, sí, la regla de las preguntas con who es, no lleva auxiliar. Ajá, no lleva auxiliar. Y el verbo va en tercera persona.
En tercera persona. Ok. Thank you, teacher. Thank you. Okay. In- incluso dejémoslo ahí, no complico más ahora. Estamos ahora, entonces vamos a continuar con la asistencia, teacher. Así, ah, ya sonó la alarmita. Iba a pausar y la apagué. Ok, vamos a second attendance. Abel Alexander Santa María. Present. Hey. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Hey, Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Good. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Hey, Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Hey, Marcia Cristina. Present. Good. Me salté a Consuelo Saraí Rivas. Eso dije yo. Present, teacher. Y aquí estoy, dice. Denis José Enríquez. Present. Okay. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Good. Franklin de Jesús Cortés. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Perfect. Oh, Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Okay. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Okay. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Good. Paola Nereida Pineda. Present. Perfect. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Okay. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Perfect. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Okay. And Gerson Edemilson Monterrosa. Present, present. Perfect. Very good. Very good. Bien. Entonces, seguimos con Okay, let's take a look to this conversation. Okay, veamos esta conversación. Between Kevin and Albert. Kevin and Albert. Bien, lo voy a grabar en el WhatsApp para que les quede ahí. La pronunciación. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, good. Muy bien. La leo de nuevo. Pay attention.
What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Now please listen and repeat. Let's practice. Okay? Okay. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? I just checked the production and write a report about why. Because I need someone to help me move some boxes. You do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Now I am Kevin and you are Albert, okay? I begin. What do you have to do on Thursday? I just checked the production. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Now you are Kevin. You begin. One, two, three. What do you do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to do me a favor. Sure, what is it about? I'm not so sure. Okay, very good, very good. Now, in groups or in pairs, I want you to practice the conversation. And then I want you to circle the correct word. Encierren el auxiliar correcto para cada pregunta. ¿Verdad? Aquí van a ver algo que van a decir, ve, esto no es como usted dice, teacher. Es esta, pero ya voy a explicar después por qué. ¿Sí? Ya les voy a explicar. Pero en lo demás,
tienen que marcar cuál es el auxiliar correcto. Okay. Entonces, completen, practican la conversación, completen la pregunta correctamente y luego, de acuerdo a la conversation, respond the question. Okay, dice, read the conversation again to circle the correct word in bold, en negrita, and then answer the question. Van a responder la pregunta de acuerdo a la conversación. Okay. Very good. So let me form the groups. Recreate. Van en parejas, así es que nadie se me quede fuera. Para que nadie quede solito. Ahí no soy yo, ahí es el Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. Ok. Join your groups.
Entonces sería because. Because you knew. You need. You need. To. You need. Ajá, you need. More. Some boxes. Some. Boxes. Some box. Some boxes. Mm-hmm. No. Va, y la otra es. Dos llevamos. Y bueno, y entonces quedamos que en das, las dos en das. Dijimos que sí. ¿Verdad? Dijimos que sí. Va, vamos con la tres. ¿Verdad? But that's Mr. Reed too. ¿Verdad que sí, el das? What does, no sería el do. ¿Ah? ¿Dulas? ¿Qué piensa usted, el do o el das? What does. What does. Okay. What does. ¿Verdad? Sí, what does. Mercos. Y la, y la, la respuesta, ¿cuál sería? Ahí no ahorita. Porque lo revisé y no me concuerda la contestación, porque como le está preguntando qué hace el señor Ruiz. Ruiz, el juez. Ruiz, ¿qué hace? Finish. Finish. To work. Ay, no entendemos, teacher, qué es lo que, qué es lo que hace el señor Ruiz. ¿Qué, qué hace? Uh-huh. Me pregunta, como que pregunta, ¿qué hace el señor Ruiz? Ajá. Uh-huh. What does Mr. Ruiz? La verdad que no, no sabemos, no dice nada. Ajá. Entonces le ponemos. No, no sabemos. Ah, va. Ok, entonces lo dejamos en blanco. No, hombre, no sabemos. Ah, ok, entonces sería. O no sé. Ah. No. O no, no hay información, no, no sé, algo así. Ok. No information. Ok. Pongámoslo así. Entonces, not information. Ah, pues dejémoslo así, Consuelo. Vaya. El señor Ruiz. Ajá. Vaya, entonces estamos hablando que la respuesta. Ya no van a devolver en la sesión. Ya terminamos, Kishin. Sí. Okay. Very good. ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz ese día? Ese día. Que es jueves. Que prácticamente es. Ajá. What time does he finish the work? On Thursday or when does he have free time? Quizás sería lo de he finish the work. Porque el otro ya no es como pregunta lo de. Sí, prácticamente sí quedaría la respuesta. Ajá. He finished the work. Uh-huh. Tiene que finalizar el trabajo. Ajá. Sin tanta complicación. Hola, teacher.
Hola. ¿Me puede mandar a sala? Se me salió, estaba copiando las preguntas. Oh. Ya, tengo casi una duda. Dime. Las preguntas se las tenía que preguntar con la que estaba. No, es... O solo era de arreglarlo. Ponerla, buscar la respuesta en la conversación. Ahí están las. Ah, bueno. Ahí están las respuestas. Okay, welcome back. Vamos a ver. Primero veamos las preguntas. What do Albert have to do on Thursday? Or what does Albert have to do on Thursday? Do or does? What does? Does. Does. Number two, do or does? Do. Does. Does. Eso, Vilma, eso. Gracias, Mari. Number three, do or does? Do. 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 How do? Do. 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 Okay. Number four, do or does? Does. Does. Le han atinando, Vilma. Esa es su suerte. Muy bien. Explíqueme por qué usamos das en la 1 y la 4. Tercera persona. Por tercera persona. Ah, ok. Muy bien. Y solo le menciono brevemente. No quiero chivolarlo mucho con esto. Solo les menciono brevemente por qué esta pregunta con who si lleva auxiliar. Porque aquí tenemos un sujeto que es del que estamos hablando. You. You. La pregunta no está buscando el sujeto que hace la acción. La acción la hace en este caso you. Who do you think? ¿Quién crees? ¿Verdad? El verbo creer es de acuerdo al sujeto tú. ¿Quién crees tú que va a ayudar a Kevin? ¿Ya? Por eso esta pregunta es diferente. No estoy buscando un sujeto en la pregunta. ¿De acuerdo? El sujeto en la pregunta ya está. Estas son preguntas que tienen, se llaman, esto es lo que se llama el objeto del verbo. Pero no nos quiero enchivolar con eso. Pero cuando la pregunta es sobre quién hace la acción, es como les mencioné anteriormente. ¿Ya? Bueno, dicho eso,
repito, esta acción no la hace la persona que me va a responder, que va a salir en la respuesta. No, esta acción la hace este sujeto. Por eso es diferente, es algo diferente. ¿De quién lo pensamos? ¿Quién lo piensa? ¿Quién lo piensa? Es esta persona, you. ¿Ya? Sí. Diferente es que yo preguntara quién va a ayudar a Kevin. Who help? Ya. Yeah. ¿Quién ayuda a Kevin? Who helps Kevin? Eso es otra cosa. Ok, pero me está la pregunta es: ¿quién crees tú que va a ayudar a Kevin? Son otros $5. Es otro tipo de pregunta. Ok. Entonces, bueno, las respuestas, what does Albert have to do on Thursday? ¿Tiene que hacer Albert on Thursday? Albert checks the production and write a report about. Okay. Check the production for the new product and write a report. Report about. Why does Kevin need help? Because he needs to move some boxes. To help you. Needs to move some boxes. Some boxes. Mm-hmm. Okay. Who do you think is going to help Kevin? Bueno, eso no sé, no information. Albert. El compa Beto. No information. What does Albert. Mr. Reese do on Thursday? Work. Nah, sí, pero. Mr. Reese work on Thursday. Bueno, trabajar. Work on Thursday. Hey, no tenemos más información. Uh-huh. Okay, entonces, the idea today is to take a look to lo mismo, simple present questions, information questions, pero con does. ¿Verdad? Con está haciendo destrozos, teacher. Sí, cabal. Con das. ¿Verdad? Y vemos por qué, porque estamos hablando, como ustedes dijeron, en third person singular, tercera persona. Como siempre, veamos la misma estructura que mencionamos ayer. Es la misma estructura. Primero, the WH word, la palabra de pregunta. Lo primero. Después, el auxiliar, que en este caso es das. Después, the subject. Subject. ¿Verdad? Y después, the verb in base form. The verb in the base form. Ok, esa es siempre la estructura, ¿eh? WH word, aquí la tenemos. What, where, oh, which, what time. Ahí está. En este caso es which department, where, what. Esa es la question word. Después el auxiliar, después el subject. Y no, cambiamos de color. She, he, our boss, Miguel. ¿Dónde está el sujeto? And finally, the verb. Verbo en su forma básica. Do. Go,
supervise is. ¿Ya? Es la misma estructura. Lo único que cambia es que en lugar de do, estamos usando does. ¿Por qué? Porque el sujeto es tercera persona singular. He, she. ¿Ok? Y como ven, como las respuestas son affirmative, y en affirmative, en tercera persona, los verbos se les agrega, ¿verdad? S, ES, dependiendo el caso. ¿Eh? She visits other companies and has meetings. Goes to the company's headquarters. Our boss supervises the marketing department. Miguel starts to work at 9 o'clock. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto acá? ¿No? ¿Quedó claro? O si no quedó claro, dígame y lo vuelvo a explicar. En la manera... ¿Cómo contestar? La respuesta, vaya. Ajá, sí, por favor. Como la pregunta es acerca de él o ella, ¿verdad? La respuesta sí va a ser en cuanto a él o ella. Mm. ¿De acuerdo? Por eso vean, she visits. He goes. Our boss supervises. Miguel starts. Como la respuesta es, en cuanto a él o ella, hemos dicho que los verbos en tercera persona singular, que es he, she, it, cambia. ¿Ya? Y el verbo va conjugado, agregándole la S. Visit, visits. Go, goes. Supervise, supervises. Start, starts. Porque son respuestas afirmativas. Por eso el verbo va en tercera persona, y en tercera persona se le agrega S, ES, dependiendo del caso. Ya lo vimos eso anteriormente. No sé si me expliqué ahora. Yes. Sí. Vaya. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos para armar estas preguntas con estas palabras. ¿Ah? Por ejemplo, les armo la primera. Why he have a meeting? Sería el primero, why. Segundo, el auxiliar, does. Tercero, subject, he. Luego, el verbo, base form, have. Luego, complement, a meeting. Y con estas palabras se forma esa pregunta. Why does he have a meeting? ¿Ok? Armemos estas otras tres preguntas, por favor. Where does she process the payments? Ah. Háganlas y ya las unos 5 minutitos las anotamos.
Ok, escríbame en el chat la pregunta número 2, please. Write in the chat, please. Question number 2. Where she processes the payments. Andrea se comió el sujeto. Be careful. Sé que a veces el... a ver, ojo con la mayúscula al inicio. Ojo con el question mark al final. Muy bien. Number 2 is where does she process the pay? Very good. Now, number 3. What Ingrid do on Wednesdays? Ah, okay, okay, bien. Bien, muy bien. Okay, okay. Perfect. What does Ingrid do on Wednesday? And finally, number 4, when employee acquired the raw material. Okay, the raw material. Okay, when does employee acquire the raw material? Muy bien, people, excellent. Okay, hemos visto entonces este día. Yes, information questions and third person singular. Okay. Perfect. Okay, I'm going to take the second, the last attendance of the evening. So please, ready to respond. Mose, from the bottom to the top. Person Edenilson Monterrosa. Present. Good night, teacher. Good night, Herson. See you tomorrow. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Good night, Douglas. See you tomorrow. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present, teacher. Okay, good night. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Good night, Vilma. Roberto Antonio Arevalo. Presentation, good night. Good night, Roberto. Paola Nereida Pineda. Baby. Paola Nereida Pineda. Present, good night. Okay, good night, Paola. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Good night. Good night, Mauricio. See you tomorrow. See you. Marina Elizabeth García.
Present teacher, good night. Good night, Marina. See you tomorrow. Irma Iris Ortiz. Present. Okay, don't go, don't go. Alejandro Humberto Mendoza. Present teacher, good night. Good night, Alejandro. Hernan Antonio Chacon. Present teacher, see you tomorrow. See you tomorrow. Franklin de Jesus Cortez, no more. Ernesto Antonio Martinez. Present teacher, good night. Good night, Ernesto. Denis Jose Enriquez. Present teacher, good night. Good night, Denis. Marcia Cristina Morales. Present teacher, good night. Good night, Marcia, bye-bye. Consuelo Saray Rivas. Present teacher, good night. Good night, Consuelo. Claudia Raquel Córdoba. Good night, Claudia. Claudia Noemi Escamilla. Present teacher, good night. Good night, see you tomorrow. Andrea Margarita Deras. Good night, teacher. Good night, Andrea. See you, Alison Natalia Jurado. Present teacher, good night. Good night, Alison. See you tomorrow. And Abel Alexander Santa Maria. Present. Okay, good night. Okay, Irma. Hola. A ver, solo para contestar presente. Está, porque a mí no estaba. Sí, la dejó sola. Me dejó solita. Yo voy a hablarle y nada. Pues no, no está. Sí, por eso la moví a otro grupo cuando vi que estaba sola. A ver, ¿alguna inquietud, alguna duda, algo que quisiera reforzar? No, por el momento no. Ahí voy entendiendo poquito a poquito. Me cuesta un poco, pero... Ah, ok. Ahí vamos. No tengo ninguna duda. Ya. Bueno, entonces practiquemos un poquito. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál sería la que abrimos? Ya, le digo. Sí, pero permítame que tengo que... quitarle aquí. Tengo un ejercicio por aquí que... en el que podemos practicar alguna. Con la pronunciación cuesta un poquito. Sí, eso poco a poco va a ser cuestión de que vayamos practicando. ¿Verdad? Escucharlo, las clases, los videos, o por lo menos los audios que les dejo ahí grabados. Sí. Porque la pronunciación mejora, pues, en la medida que uno va escuchando más. Se le va quedando un poco. Acá tengo algunos ejercicios. ¿Verdad? Bueno, este es el cuadrito de la izquierda, es lo que ya vimos. Cómo hacer preguntas con preguntas de información. Esto es lo que ya vimos. Y acá tenemos unos ejercicios. ¿Verdad? Por ejemplo, la... Veamos el primero, dice, Thomas studies English at college. Hay que armar la pregunta, ¿verdad? Con where, dice, where does Thomas study? Esa sería la pregunta. De ahora la niña dice, her friend lives in London. ¿Cómo debería de quedar la pregunta? Con where. Where does. I'm from.
Perdón, where does? I'm from, algo así. He from. No sé. Ajá. ¿Qué es lo que... Ajá, ¿qué es lo que viene después? Primero, ajá, la palabra de pregunta. Después, el auxiliar. En el auxiliar, sí, ajá, correcto. Después. Life in long. Don. ¿Qué viene después del auxiliar? El verbo. No. Mire aquí. El sujeto. Ah, el sujeto, ajá, aquí está. ¿Quién es el sujeto ahí? Sería friends. Her friend. Her friend. El amigo de ella. Uh-huh. Y friend. Por último. Longo. El verbo. El verbo. Uh-huh. En este caso sería. Live. Live. Ah, live. Entonces la pregunta quedaría. Where does her friend live? Okay. Okay. Uh-huh. La otra dice Susan studies math. Susan estudia matemáticas. La pregunta es what? What does? ¿Ah? Does Susan? Correcto. Uh-huh. Y por último. Math student. Aquí está. Study, el verbo. Siempre es el verbo. Al final. Sí. Uh-huh. Does and study. Este. La respuesta es math. Eso sería la respuesta. Uh-huh. And study is math. Math, ok. A ver, número 4 dice, Eva lives in New York. Eva vive en Nueva York. Esta es como les expliqué al principio. Al principio, ajá, lo que vimos. ¿Cómo sería esta? Sería do. What do? No, esta no lleva eso. Mire, aquí tenemos un ejemplo. Where's? ¿Cuál? Where? La pregunta es con who, le dije, estas no llevan el auxiliar. El auxiliar, ajá. No lo llevo. Que el verbo en tercera persona. Who lives in New York? ¿Quién vive en Nueva York? Eva. 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 ¿Mm? Sí. Uh-huh. En este ejercicio nos han puesto la respuesta en negrita, cursiva, perdón. Entonces la pregunta es todo lo demás. Esa es la respuesta. Sit cloudy in morning. Ese no llevaría auxiliar tampoco. No, porque la pregunta es when. Juan. Bueno. Ajá. When does. Does. Pero. Luego, ¿de quién estamos hablando? His brother. Brother, ajá. When does his brother. Brother. His brother. Uh-huh. Por último, el verbo es get up. Oh. When does his brother get up? Cuando. Levantarse. Ah. ¿A qué hora se levanta o cuándo se levanta su hermano? When does his brother get up? Ah. His brother always gets up at 6 o'clock in the
hermano siempre se levanta a las 6 en punto de la mañana. Okay. Mañana vamos a practicar esto. Usted ya va a ir un poco adelantadita porque mañana le voy a poner este ejercicio para practicar un poco más esto. De la voy a agarrar la copia. Me voy a adelantar. ¿Verdad? Ok. Mr. Wills, this phone. Yes. Cuesta un poquito. Sí, pero como les digo, esto poco a poco se va a ir reforzando. El otro módulo de alguna manera se vuelve a ver. Y así, lo que ya vimos. Sí, se repite, se profundiza un poquito más. No. Así se va. Durante todo el básico se va. Tenía una duda con respecto a abril. No sabe cuándo empieza el otro módulo. Es el principio de mes. Siempre. Seguro no. Sí, siempre hay un tiempo de espera mientras se recogen toda la documentación. Y como cae Semana Santa también. Eso, también en Semana Santa no tendríamos clase. No, porque este módulo lo terminamos justo antes de la Semana Santa. A principios de abril. Sí. Digamos en la primera semana. Sí. Ajá, pues sí, está bien. ¿Verdad? Hoy estamos en la tercera semana. La otra semana terminamos, de hecho. Sí, la próxima. Sí. Ahí viene la Semana Santa y quizá una o dos semanas más mientras se junta toda la documentación para abrir el otro módulo. Ok. Está bien, entonces. Ok, Irma. Gracias por participar. Tenga buenas noches. Good night. See you tomorrow. Okay. Okay. Bye bye.